Shalom. Primeramente le quiero dar toda gloria a Yahweh, Bahasham Yahushai, Bahasham Hakodash. Le quiero dar los honores a los apóstoles y ancianos de la gran piedra molino, que son los apóstoles y ancianos del pueblo de Israel de estos tiempos. Aunque no recibas. Y Shalom a todos los hermanos que están haciendo todo esto con toda sinceridad. Mi nombre es el hermano Yahohanan, aquí de la gran piedra molino. Le traigo otra lección por el Espíritu Santo, por Hakodash. Yahweh es el verdadero Padre Celestial que existe. Bahasham significa en el nombre. Yahushua es el único hijo amado que ustedes ignorantes le llaman Jesucristo, pero se llama Yahushua en el hebreo anciano. Ok, vamos a meter una lección breve, bien fácil, bien al punto, por el Espíritu de Yahushua, sobre que ahorita tenemos el hebreo, ok. No tenemos la totalidad del hebreo, pero tenemos lo suficiente para llamar en el nombre Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, para saber el nombre en que nos va a salvar. Ok. Y tengo un poco, unos pocos preceptos juntados y ojalá que sea edificante la lección. Ok. Es Sinfonías 3 y 8. Dice: por tanto, espera sobre mí, dice el Señor, hasta el día que me levante a la presa, porque mi terminación es reunir a las naciones para que pueda reunir los reinos para derramarnos sobre ellos mi indignación, incluso todo mi ira furoz, porque toda la tierra se ha devorado con fuego de mi suelo, de mis cielos, ok. Y así es, ok, que Yahweh Bahasham Yahushai va a devorar a estas naciones, man. Y está hablando de Guerra Mundial 3 que ahorita está pasando, ok. Yahweh dice que él va a hacer todo esto, man, ok. Pero este es el punto que quería yo, ok. Te estoy leí eso, ¿para qué? Para que veas el tiempo que estamos, para que el tiempo de que está hablando, ok. Versículo 9: porque entonces daré al pueblo un lenguaje puro. El Ashewan Kwedash significa lenguaje puro, ok. Para que todos puedan invocar el nombre de Yahweh para servirle con un solo consentimiento, y así es, ok. IUIC le gusta decir que le usa ese, dice, sí, viste, hasta ese tiempo, hasta que venga la guerra tercera mundial, man. No, man. Ok, Yahweh Bahasham Yahushai, dice, ¿para qué? Para servirle a él. ¿Cómo es para servir? No, la gente no va a empezar a servir a Yahweh Bahasham Yahushai en el tiempo de guerra 3. No, man, es antes de eso, antes que venga, porque en guerra 3, ¿qué? Incluye misiles nucleares, ok, y de eso nosotros tenemos que ser salvos. Entonces, antes de eso, tenemos que llamar a Bahasham Yahushai, ¿para qué? Para ser salvos. Ok, vamos a agarrar este en Hechos, ok. Ese es Hechos 4 y 12. Dice: nada de los demás no hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado entre los hombres por el cual debemos ser salvos. Y así es, para ser salvos de eso, desde los misiles nucleares, tenemos que llamar a Yahweh Bahasham Yahushai en su propio lenguaje. ¿Ok? Como te dicen Hechos 26. ¿Ok? Cuando Pablo se cayó y le dijo: ¿quién es usted, Señor? Y Yahweh Shai le dijo: yo soy Yahweh Shai, dice Jesús, pero dice: yo soy Yahweh Shai, en el lenguaje hebreo. Váyanse a leerlo si quieren. Esa es la lenguaje pura. Yahweh Shai habló hebreo, man. Cuando él estaba caminando, cuando él descendió allá en el cielo, habla hebreo, man. ¿Cómo sabemos? Porque Yahweh Shai viene directo del cielo cuando le vino a Pablo. Ese es el lenguaje de los cielos.
y él tiene un nombre, Yahweh Shai, que significa él salva, el salvador. ¿Ok? No hay otro modo de verlo, man. ¿Ok? Aquí te dice esta escritura. ¿Verdad? Vamos a... Ese Zefanías te dice lenguaje puro. ¿Ok? Tenemos que saber que nosotros fuimos descontinuados también. ¿Ok? Después de Roma, ¿qué? Después de 70 AD, nos fuimos a África, ok, pero ya el reino norteño ya estuvo acá en las Américas, ok, en el tiempo de los asirios, ok, y Babilonia. Ellos vinieron, miran el pueden leer las escrituras, ok, y también pueden ir en histórico, ok, ver históricamente, ok. Ellos, y ya también puedes ver aquí históricamente que aquí había letras hebreos. Ok. Y aquí tengo otra escritura también. Porque dije que fuimos a nosotros vamos a agarrarlo aquí mejor. Ok. Este es a Jeremías 17 y 4. Dice: y incluso tú mismo interrumpirás de tu herencia que te he dado, y así es, y la herencia viene con el nombre de nuestro poder, Yahweh Bahashem Yahushai, viene con nosotros, sabemos que somos israelitas. Ok, ¿cuándo pasó eso? Pasó cuando Abba Bivens vino, ok, y a regresar el corazón a los padres, y el padre a los hijos, y los hijos al padre, y nos dio que la herencia al hebreo. All right. Nos dijo que éramos hebreos israelitas, y con sabiendo eso sabemos que nuestro lenguaje es hebreo. Ok, sabiendo que cuando vinieron aquí los indios nativos hispanos acá, ¿verdad? Vinieron, ellos hablaban hebreo. Cuando trajeron los dichos negros, ok, a Estados Unidos como salvajes, me lo trajeron, ok, en esclavos, como esclavos, ¿qué? En las películas te dicen, man, ellos no estaban hablando, ellos estaban hablando hebreo, man, por eso lo estaban chingando, ¿para qué? Para olvidar ese hebreo, para que le den el inglés que hablamos ahorita, en el nombre de Jesús, su Jesucito blanco. Ok, tenemos que devolver a nuestra herencia, a nuestro lenguaje, que es hebreo. Dice: te haré servir a tus enemigos en la tierra que no conoces, porque habías encendido un fuego en mi ira que se quemará para siempre. Ok, es un tiempo. ¿Por qué? Porque este tiempo, hasta ahorita, ya estamos recordando quién somos. Como te dicen, Baruch, que en la tierra de su cautividad, en su cautividad, se van a recordar. ¿No recordar de qué? Que somos hebreos israelitas. ¿Quién es nuestro poder y nuestro lenguaje? Ok, vamos a agarrar esto. Dice Juan 14 y 10 y 26. Pero el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, te enseñará todas las cosas y te traerá todas las cosas a tu recuerdo, todo lo que te ha dicho. Y así es, el Espíritu Santo el que trajo esto, el Espíritu Santo el que reveló quiénes son las tribus, ok, por los ancianos de nuestros ancianos y los apóstoles, ok, nos trajo recuerdo que no somos negros, que no somos hispanos, que no somos indio nativos, somos hebreo israelitas. ¿Y quién es nuestro poder? Yahweh Bahashem Yahushai. Nos trajo hay que decirlo, pues, el hebreo, no sé cómo, el alfabet, ok, no sé cómo decirlo en español. Ay, nos trajo eso, man, ¿para qué? Para llamar a nuestro poder, para servirlo con un
con una mente. Ok, ahorita estamos hablando hebreo y vamos a traer otro. Ok, está Isaías 19. Y 18, en aquel día, 5 ciudades de la tierra de Egipto hablarán idioma de Cainán. Pero espérame, voy aquí primero. Dice Isaías 19:1, la carga de Egipto. He aquí, el Señor cargaba sobre una nube rápida y vendrá a Egipto. Y los ídolos de Egipto se moverán en su presencia, y en corazón de Egipto se derrumbarán en medio de ella. Y así es. Primeramente, uno es, sabes que estos profético, ¿por qué? Porque Isaías, él vivía después de que cuando fuimos cuando fuimos salvados de Egipto. Él vivía en los asirios y babilonio, en esa cautividad él vivía. ¿Ok? Entonces, esto no estaba hablando de Egipto, Egipto anciano, está hablando del Egipto que se llama espiritualmente, como ahorita, por ejemplo, en Apocalipsis te dice 11 y 8, okay, que dice que este es el lugar espiritual, que como se llama espiritualmente, se llama Egipto y Sodoma y Gomorra, ok, Sodoma, ok, donde estábamos muertos espiritualmente, como te dicen Proverbios, el que se va del modo del conocimiento estará en la congregación del muerto. Ok, pero en Ezequiel 37 dice que el Espíritu va a volver a nosotros, ok, y devolvernos a nuestro poder, a recordarnos otra vez, como leemos en ese Juan 14. Ok, vamos a ir para abajo a Isaías 19 y 18. En aquel día, 5 ciudades de la tierra de Egipto hablarán el idioma de Canaán, Caín, ok, Caín. Canaán o Caín, solo aquí, hermanos. Cainán. Ok, y si buscas ese lenguaje de Cainán, te va a traer el hebreo. Ok, y este es en el tiempo que estamos viviendo ahorita. Y jurarán al Señor de los ejércitos y será llamado la ciudad de destrucción. Ok. En ese día habrá un altar al Señor en medio de la tierra de Egipto y un pilar en su frontera con el Señor, y así es. Ok, y esos altares donde vas a presentar tu sacrificio, y ahorita estamos viendo todos esos campamentos de GMS, o la doctrina que GMS trae, es la doctrina de Yahweh Shai, y todos los campamentos que están también predicando la doctrina de Yahweh Shai también son altares, man, que tienen 100% verdad. Ok, pero esos altares también tienen el nombre de Yahweh, Bahashim Yahweh Shai. Tienen el nombre de Yahweh. Ok, puedes leer con Abraham, con Isaac, con Jacob, cuando ellos hacían un altar con Noah. Ok, con Noah, cuando ellos hacían un altar, lo hacían en el nombre de Yahweh, Bahashim Yahweh Shai. Puedes leer en Génesis, todo Génesis. Ok, durante todas las escrituras. Ok. Y sabiendo con ese nombre vamos a ser salvos, man. Tenemos que tener el hebreo. Tenemos que tener el nombre ahorita. Porque Yahweh Bahashim Yahweh Shai no es un nombre que mienta. Ok, él nunca miente. Él es verdad y sincero. Ok. Pero ojalá que esa lección fue edificante, hermanos. Algo que tenía en mi espíritu, algo rápido, algo breve. Ok, porque mucha gente piensa que no tenemos el hebreo, tenemos que llamarle Jesucito o lo que ellos quieran, man. Pero hey, ya te di las escrituras. Ahora pueden verlas y escribirlas y buscarlas, man. Ok, pero ojalá que, como dije, ojalá que se fue edificante. Le quiero dar toda la gloria y Yahweh, Bahashem Yahweh Shah, Bahashem Hakwedash. Le quiero dar los honores a los apóstoles, a los ancianos, a la gran piedra molino, que son los apóstoles, los ancianos del pueblo de Israel en estos tiempos, San Colón de Recibas. Y shalom a todos los hermanos que están haciendo todo esto con toda la seriedad. Ahí shalom, hermanos, hasta la próxima.